predicación y agradezco por el tiempo que el hermano que le corresponde. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Trago sus manos, trago sus palmas. Alabe a Dios, será la honra y la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tanto tenemos gozo. Nos gozamos de una manera especial en este día porque estamos en la casa del Señor por el privilegio de poder adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero también nos gozamos de una manera también especial por el cumpleaños de nuestro hermano Pastor Gerson. ¿Cómo le dice la iglesia al hermano? Pastor Gerson, felicidades, que el Señor le bendiga de una manera especial, poderosa, sobrenatural, sobre su vida, sobre su familia, sobre su ministerio y la congregación que el Señor ha puesto en sus manos. Me gozo en gran manera por su vida y le doy gracias a Dios, porque sabemos que es un varón de Dios, es un siervo de Dios. La gloria es para Cristo, pero también honor a quien honor merece y él honra a los que le honran. Amén. Por eso estamos con gozo en esta mañana. Cuando tenemos gozo en el corazón, me gozo yo de verdad. Dios bendiga la vida del varón y así vamos a proseguir con este servicio, este culto en esta mañana que venimos presentando a nuestro Dios en acción de gracia por la misericordia, el amor, por la vida que nos ha dado y porque nos permite estar en la casa del Señor en esta hermosa mañana. Qué mejor lugar en la tierra que estar en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así le voy a invitar que vayamos a la palabra de Dios para leer los versículos de la hermosa palabra del Señor y así pasar al tiempo de oración, la alabanza y la palabra. Amén. Así que le voy a invitar que vayamos al libro de Apocalipsis para la gloria de nuestro Dios en esta mañana. Si a la par tiene algún amigo que no tiene Biblia, compártala, comparta la palabra de Dios. Amén, sea bienvenido la iglesia de Riverside, que acompaña también a celebrar el cumpleaños de nuestro hermano Pastor Gerson. Sean bienvenidos en el nombre del Señor, como le dice la iglesia de casa. Así también sean bienvenidos los amigos, los que nos visitan, sean bienvenidos a la casa del Señor. Y así nos vamos a gozar juntamente, como dice el Señor en su palabra. Yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová. Queremos, aquí estamos ya por la gracia y la misericordia de Dios. Vaya al libro de Apocalipsis 3, 10 y 11. Dos versículos vamos a leer en esta oportunidad. Para la gloria de nuestro Dios. Apocalipsis 3, 10 y 11. Los que lo tienen, digan gloria a Dios. Los que lo están buscando, digan aleluya. Gloria a Dios. Creo que ya la mayoría lo tenemos para que así nos gocemos de principio a fin de este servicio, este privilegio que el Señor nos concede en esta mañana. Lo tenemos. Amén. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La bendita palabra dice de la siguiente manera: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores sobre la tierra. Mira el 11 lo que dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que nadie quite tu corona. Iglesia, retén lo que tienes, retengamos lo que el Señor nos ha dado, atesorémoslo, aferrémonos a esta bendición y a esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Amén, iglesia. Oremos. Padre y buen Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Dios eterno. Te damos gracias, bendito Dios, por su amor, su misericordia, su bondad, porque este es un Dios bueno, maravilloso, grandioso y poderoso. Dios amado, gracias porque nos ha traído en esta mañana nada más a tu casa para poder adorar tu nombre, exaltar tu nombre, oh Dios eterno. Te damos toda la gloria y toda la honra porque solo usted se la merece, oh Dios amado. Bendice este pueblo, este remanente, Señor amado Dios, que se ha congregado en esta mañana. Señor, bendíganos de una manera especial y poderosa en esta preciosa hora, Señor amado. Sea usted derramando de su Espíritu Santo sobre este lugar, llenándonos, Señor, inundando de tu presencia, Señor amado. Que cada vida, cada alma, cada corazón sea tocado, sea ministrado
por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana las cadenas sean rotas. Padre, toda enfermedad en el nombre de Jesús, ahora la reprendemos y la declaramos sanos y libres, Dios mío, creyendo que tú darás milagros, prodigios, sanidades, Señor, en esta hermosa mañana. Oh Padre amado, en el nombre de Jesús clamamos tu presencia, que la unción de tu Espíritu Santo se derrame en este lugar, se pasee. Dios eterno, poderoso Dios, ten misericordia de nosotros, ayúdanos, fortalécenos, renuévanos, Dios mío, en esta mañana. Dele fuerza al que ya no tiene ninguna, Señor amado Dios, aquel que está cansado en esta mañana, Dios mío, o tenle fuerza como la del águila, como la del búfalo, Señor amado, para seguir peleando, para seguir remando, Dios mío, en este camino, Dios amado, y que podamos retener, Dios mío, esa bendición que usted nos ha dado, Padre amado. Oh Dios mío, que guardemos, Señor amado, con temor y temblor esta salvación eterna, oh Dios mío, en el nombre de Jesús, Padre amado, ayúdanos, danos la fuerza, la sabiduría, Señor amado, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Gracias a Dios eterno por ese año más de vida que le ha regalado a nuestro hermano Pastor Juanzo. Bendiga su vida, su hogar, Señor, su ministerio, aleluya. En el nombre de Jesús, levanta vallado alrededor de tu siervo, Dios mío. Protege, guarda sus salidas, sus entradas, desde la colonia hasta la planta de los pies, Señor. Envía ángeles guerreros, Señor, Dios mío, que lo guarden en todo momento y que nunca, Señor amado, tú lo sueltes de tu mano. Gracias, Dios mío, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo en nuestra vida y sigas haciendo en este ministerio, Dios amado, para la gloria de tu nombre, bendito Dios, aleluya. Oh, te adoramos, Espíritu Santo de Dios, te adoramos, Padre eterno, Rey de Gloria, Dios Todopoderoso, aleluya. Alabanzas al Cordero Santo, alabe, alabe a la iglesia, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al escogido entre 10,000, al rubio de Galilea, al príncipe de paz, la rosa de Salón, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se llama Jesús de Nazaret. Cristo Jesús es su nombre, y a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos, aleluya. Hay poder en Jesús, hay poder en la sangre del Cordero. Oh Dios mío, en esta noche, que tu chiquita, Señor amado, se pase en este lugar llenando cada copa, cada vasija de tu Espíritu Santo, Dios mío. Que nadie se vaya como vino, Señor, Dios mío, sino en esta mañana nos vamos a ir bendecidos, Señor, en el nombre de Jesús, bendito Dios. Te lo pedimos, quédate con nosotros, síganos ministrando, Señor amado, en esta mañana. Usa, Dios mío, el grupo de alabanza invitado, Señor, derrama de tu Espíritu Santo sobre ellos, Señor, unge sus labios, su garganta, sus pies, sus manos, Dios mío, dale la gracia y la fuerza, Señor, para que toquen sus instrumentos, Señor, dice usted, glorificando en la alabanza, Señor amado, dice tu palabra, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y yo lo creo que tú estás aquí. ¿Cuántos somos libres? ¿Cuántos somos libres del Señor? Los libres en Cristo. Alábele y glorifíquele. Porque Él está aquí. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria al Santo. Aleluya, Señor. La gloria es tuya por siempre. Quédate con nosotros, Señor amado. El tiempo con el grupo de la alabanza. Aleluya. Gocémonos, iglesia. Gloria a Dios. Levanta su mano al cielo, hermanos. Adore al Señor. Adórele, adore al Señor en esta mañana. Gloria sea el Señor. Bendiciones a cada uno por nombre. Gloria sea nuestro Dios. Levante su mano. Venimos a adorar a Dios en esta mañana. Vine a adorar a Dios. Yeah.
Santo, Santo, Santo.
con todo su corazón. Se adoraron a Dios, hermanos, es fiel, está con nosotros en todo momento. Gloria es el nombre del Señor. Dios es fiel, hermanos, está en medio de su pueblo. Gloria es el Señor. Adoramos a Dios, hermanos, de esta manera, y agradecemos a nuestro hermano pastor Mario por permitir de poder estar en este lugar, y toda la iglesia en los